¿Lo has visto alguna vez? La historia detrás del hombre del sombrero. El hombre del sombrero es una entidad oscura de la cual existen ciertas historias. Cada vez más frecuente conocer a personas que aseguran haber sido testigos de algún tipo de fenómeno paranormal desde hace miles de años, que se habla de estos fenómenos extraños. Sin embargo, no ha sido hasta ahora que la población ha querido investigar tanto con este tema. De esta forma es frecuente que salgan historias relacionadas con el tema, además de seres enigmáticos como el hombre del sombrero. El hombre del sombrero es una entidad oscura que muchos dicen haber visto. Muchos lo describen como una especie de silueta en forma humana y vestido de negro, el cual se caracteriza por llevar un sombrero de borde plano. Se dice, se cuenta que este sirvió de inspiración al director Wes Craven a la hora de crear Freddy Krueger, ya que él mismo dice haber visto cuando era pequeño. Si bien son numerosas las personas que afirman haber visto al hombre del sombrero, llama la atención que todas ellas coincidan a la hora de describirle. A diferencia de los fantasmas, este ente aparece de manera presencial, según dicen los testigos, y que a pesar de no tener un rostro nítido, emite una sensación de que les está mirando fijamente. A pesar de que, como todos los fenómenos paranormales, se habla sobre que esta puede tratarse de una alucinación psicológica, es bastante llamativo que personas que no se conocen y viven en diferentes puntos del mundo coincidan en su descripción. Si nos guiamos por las experiencias que cuentan las personas que aseguran haberle visto, este simplemente aterroriza a las personas sin llegar a hacerles nada en específico. Igualmente existen personas que aseguran que pudieron escucharlo hablar, como una mujer llamada Rebeca que asegura que en 1978 el hombre del sombrero apareció por la noche en su habitación y le dijo: "Esta es tu última oportunidad". Esto fue el búnker del cuervo.